始めましょう。こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, nosotros tenemos entre manos revisar lo que es la película de Army of the Dead, que nos pareció una película... Híjole, ya había visto los avances, ya había visto... no sé si el cast me convencía mucho, y aparte el director, les digo, no voy a decir, soy muy fanático de Snyder, pero lo poco o lo mucho que hemos llegado de ver de Snyder, pues nos llega a agradar bastante, ¿no? O sea, sí tiene cosas muy muy interesantes en su haber, ya que por ahí a mí me fascina qué es lo que es la película de 300, por ahí me gustó muchísimo lo que es Watchmen. Su película de Watchmen es muy muy buena. Híjole, el director Scott de Liga de la Justicia, que para mí no creo que sea tanto el ¿cómo puede decirse? Como que rehizo la película, como que reescribió, pero está muy bueno. Por ahí tampoco debemos de olvidarnos de lo que es Amanecer de los Muertos. Sucker Punch es una película que a mí también me impresiona bastante. Tiene bastantes simbolismos. Por ahí también tiene lo que es... por ahí 300, El Nacimiento, por ahí también. Por ahí otra que se me escape. Ahorita no recuerdo, pero de esas películas para mí son las más rescatables. Por ahí me agradan muchísimo, se las aconsejo de ver. Otra vez les comento, sería Watchmen, 300, Sucker Punch, por ahí Amanecer de los Muertos, también podrían revisarla. Y por ahí también lo que es la nueva película, les digo, esa película me sorprendió muchísimo, lo que es Army of the Dead, que la verdad me sorprende bastante, me sorprende muchísimo el cast. Y la verdad, hoy va a ser otra Cumbancha Express. Les digo que ando muy apresurado con el trabajo, muy apresurado por ahí con algunos proyectos que sí me están jalando un poquito más de atención de lo debido, porque sí, también me estoy atrasando con los unboxing, que espero que esta semana saquemos cosas jugosas. Yo soy Rome y casi no me presento al principio del programa, eso es canon. Muchísimas gracias si nos estás escuchando por primera vez, y te repito te comento también nuestras redes, donde estamos en Twitter como La Cumbancha Rome, también estamos en Instagram como La Cumbancha Rome, nuestro YouTube, el YouTube La Cumbancha Rome, también estamos ahí en Facebook, también estamos como La Cumbancha Comics, ahí sí cambia un poquito, pero ahí estamos. Venos a darnos like, coméntanos. Por ahí las curiosidades que tengas de la película, algo que se nos haya pasado. Y pues nada, hoy tenemos unas noticias rápidas por ahí que están resurgiendo lo que es el PlayStation por ahí en Amazon. Revísenlo si no es que ya voló a la hora que yo les estoy comentando estas noticias. También lo que están comentando por ahí, que puede que salga una reedición del PlayStation 5, así que pues todavía no terminan de sacar el primero, y donde ya nos están anunciando que va a haber una reedición o un nuevo color, creo, porque muchos como que el blanco no les llamó mucho la atención, y viene, creo que con tapas negras, así que pues estaremos revisando igual, y también en algún momento, en algunos años, cuando ya esté la consola a media vida, quizá saquen algún PlayStation Slim,
que eso es como lo más conveniente en algunas consolas, y después veremos otras más para el rumbo, pero esto todavía va a tardar, ya que recuerden que pues lanzamientos, nuevos juegos, lo que son las configuraciones o actualizaciones de la consola, pues se están llevando un poquito más de tiempo por esta situación global. Pues ahí estaremos viendo cómo evoluciona PlayStation. También por ahí en otras noticias, si tú ahorita quiero checar, por ahí Snyder también saca lo que es su eso ya lo había hecho Robert Rodriguez, pero también me gusta que otros directores saquen como sus clases, sus masters de películas, que te enseñan a hacer largometrajes o cortometrajes. Por ahí están en Netflix, por ahí qué buena idea que el buen Snyder esté sacando ese tipo de películas, o sacando este tipo de segmentos de school de video de Snyder. Estaría bien para algunos tips de cámara, direcciones y demás. Por ahí los estaré checando. Les digo que esa vez en algunas ocasiones lo hacía Robert Rodriguez, pero también lo está haciendo Snyder, y por qué no que lo sigan diferentes directores. Pero bueno, como les decía, esto es una Comancha rapidita, no sé cómo llamarle a esta Comancha, creo, porque express según yo, pero siempre invoco a los a las fuerzas que no puedo controlar, y nos vamos como a una hora, ¿no? Cuando digo Comancha express, pues no, pero y la normal es de como de 50 minutos, así que mejor no. Comentamos que nada más es una Comancha rápida, pues son segmentos, y queremos que esto se haga menos, que se haga bastante bueno. También la plática es un poquito más como como recomendándote la película, como una charla, por así decirlo, ya no, no tan técnica, pero aquí vamos con lo que nos pareció bastante bueno de Army of the Darkness, Army of the Darkness, me acuerdo del buen Army of Dead. es Army of the Dead, no, estoy recordando mucho a el despertar del diablo, ¿no? Como lo conocemos acá en Latinoamérica, pero es Army of the Dead. ¿Qué? ¿Cómo puede decirse? Yo no soy tan fan, ni tampoco tan docto al hablar de películas de zombies. Imagínense nada más, si ustedes conocen las películas de zombies, la mía es, por ejemplo, mis películas de zombies, si me preguntan, así a bote pronto, la mía sería la de Train to Busan, no en ese orden, pero no descartaría ni pondría fuera enseguida la que sería Juan de los Muertos. Para mí se me hizo una película muy buena, Juan de los Muertos con los zombies, y me gusta, ¿no? Esta parte de, véanla. Esta parte donde como político, como que hay cierto trasfondo humanista también, pero en Latinoamérica y con zombies, así que dices, wow, o sea, sí tiene una mezcla, a mí me gusta. También esta parte tiene una mezcla así un tanto como si política, como tanto social, por eso ese es el aspecto bueno de las películas de zombies en algunos momentos. Tiene rasgos también la animación, por ahí chéquenlo en Seúl. También la animación es muy padre, a mí me gusta bastante de ese tipo de como animaciones de zombies, o bueno, porque va de la mano con Train to Busan, y por ahí ya salió Train to Busan 2, pero no hizo mucho mucho movimiento. Por ahí la tengo pendiente de ver, en algún momento la veremos, pero esta vez es algo rápido, algo, una cuestión como no nos quieren contar como el contexto, no quieren contarnos como el punto álgido de un equipo que ya ha peleado con estas hordas de zombies. Ya los vemos como en sus últimas etapas, como en su último golpe para poder salir de esta vida, que en algún momento nos dan contexto que pues prácticamente por un accidente militar pues liberan a una bestia, por así decirlo, a un zombie, por así decirlo, pero un poco más diferente, como lo que hemos visto, si es ágil, es mucho más tenaz, inclusive es algo táctico, por así decirlo, es algo muy muy impresionante, que por ahí no sé, déjenlo en sus comentarios, y me gustaría escucharlo, porque
¿cuánto más se le puede aumentar a los zombies? Esa es una parte donde a mí me sorprende de este género de películas, de estos personajes como el vampiro, como el hombre lobo, como que ya están hechos como un canon, pero el zombie siempre hay una película como que aporta su granito de arena. A mí me gusta muchísimo, ¿no? De esa parte, ¿no? De que no demerite por ahí hasta mi novio zombie, por así decirlo. De hecho, ya lo vi esa película. No les diré que se la recomiendo, pero sí es como un breviario cultural para hablar películas de zombies. No es un estandarte, claro que no lo voy a decir, pero es tiene como una chispa diferente. Algo que podría aportar, digo, si ya hicieron con Crepúsculo, con los vampiros, que en algún momento me estoy viendo, no sé, por ahí preparando quizá para el para especial de Apaga la Luz, y escuché algunos documentales, algunos audios, algunos podcasts sobre vampiros y cómo sería el vampiro, ¿no? Y por ahí, ¿no? Que inclusive el vampiro no es de Transilvania, sino por ahí de un pueblo antes, ¿no? Ahí de un pueblo antes, ¿no? Que no precisamente es Transilvania, ¿no? Pero bueno, y esa cuestión como que, oh, ya está el canon, pero no, aquí los zombies como que cada quien va poniendo su granito de arena, después de reanimaciones vudús hasta experimentos químicos, o simplemente no tenemos nada que saber de dónde viene el zombie, pero sí sé su comportamiento, sí como que ya te sabes ciertos rasgos de poderlo aniquilar. Y eso me gusta aquí, que Army of the Dead, que con Zack Snyder aportan un poco, ¿no? Hay una variedad infinita de zombies. Por ahí podemos ver a otros a otras entidades como zombies, y tú dices, canijo, o sea, sí está fuerte, la verdad, la película sí está sí tiene una categoría, pues creo que, no me acuerdo si es R, pero wow, la verdad, ¿cómo decirse? Las aniquilaciones. Ay, me quedo con cara de... me duele bastante. Pero vámonos rápido ahorita con el cast. Ya sabemos que es Batista, Ellen Purner, Uma Reshill, Tig Notaro, que wow, esa mujer me cayó muchísimo, me cayó muy bien. Matías Schweighofer, creo que así se pronuncian, si no, discúlpenme. ¿Quién más? Chris de Elia. Ah, bueno, el buen Hiroyuki Samada. ¿Por qué no? Espérame tantito, ahorita voy con alguien más. Omari Hargreaves, Nora Arniceder, Lion Beckwin, Jaren DeLound, Tio Rossi, que híjole, este actor de villano, lo hace muy bien, me hace sacar canas verdes. Híjole, esta niña Samantha Wynn, híjole, es canadiense, la hace de latina. Y híjole, le queda bastante bien. Por ahí la podemos ver en Mujer Maravilla. Chéquenla porque es bastante, bastante bonita. Ganó nuestros corazones como latina, no importa que sea de Canadá, no importa, se viste como cholo, así de fácil. Tú dices, sí, claro, sí se la creo. Bastante, bastante linda, y la actuación y las escenas memorables son bastante buenas. También tenemos a Raúl Castillo como Mikey por ahí. Y también tenemos a nuestra compatriota Ana de la Reguera, qué hermosa también Ana de la Reguera, por ahí la mexicana. Y vámonos con lo de qué va este filme, ¿no? ¿Qué revisamos esta semana? Ejército de los Muertos, pues prácticamente lo que sería Tanaka, pues no sé, creo que deberían de conseguir otro nombre, porque se me hace muy rebuscado ya Tanaka, ¿no? Ya como que ya lo escuchamos muchas veces en el cine, pero está bien. Es un japonés que les manda a hacer una misión, ya que ellos les comentaba que no nos muestran como el inicio, no nos muestran como la organización del grupo, sino que ya tienen historia, en algún momento tienen historias trágicas, historias de victoria, historias de pérdida, y nos los va encontrando en un bonito slow motion. Ahí nos encuentran el contexto, que es lo que sucede con el personaje de Batista, que sucede con los demás personajes, inclusive con Ana de la Reguera, y también con la Trinidad,
con el personaje de Van der Rohe, que es un personaje afroamericano con una sierra y que es bastante musculoso y bastante es prácticamente como tipo Gears of War a la sierra, prácticamente así, y nos sorprende muchísimo ya que cada uno de los personajes que nos ponen son bastante entrañables. Hay alguien que me hace un poco de ruido, pero ahorita lo comentamos. Sinceramente, Tanaka los manda por dinero, que pues prácticamente ese dinero ya se pagó, así que ya no es de nadie, pero la cuestión es de que está infestado Las Vegas y que no podrán entrar ya que va a ser bombardeado con un misil nuclear para acabar con lo que es esa horda zombie. Y también tienen estas situaciones como migratorias, que lamentablemente algunos están tomando ese poder como erradicar a ciertos migrantes, ¿no? Como diciendo, ¿sabes qué? Si están infectados, entonces vamos a arrasar con cierta gente. Y me recordó mucho, o nos hace como este ruido, o este nudo en la garganta cuando les pasan un termómetro, como a nosotros nos los hacen, me imagino, ustedes. Un saludote y un abrazo. Espero que estén pasándola bien con este podcast, o que los hagamos olvidar un poquito, pero simplemente todo el contexto mundial, pero nada más vamos a hacer esta referencia ya que en algún momento hacen la referencia a poner termómetros en la frente cuando vas a pasar o a ir a un lugar de otro, pero simplemente esto lo hacen como algunos, como lo que es el personaje de Burt, que es Theo Rossi, que como lo hace de malo y empieza como a abusar de su poder, ¿no? Con estos podría decir refugiados, ¿no? Con esta parte migratoria, porque los tienen como en un sector primero para que puedan pasar con la población, si es que llegan a pasar, pero él abusa bastante de su poder, que en algún momento vemos con la señorita Kate, que es la hija de Scott, que es el personaje que realiza Batista, ya que en algún momento, no es spoiler, sino que es parte del slow motion, parte del argumento de los personajes o la construcción de los personajes, mata a su esposa y enfrente prácticamente de su hija, ¿no? Y estos rompen una relación pensando que Scott se aleja de su hija, pero su hija, él pensando que la odia, ¿no? Por haber matado a su madre después de que se había convertido en un zombie. Pero bueno, vamos con el buen Tanaka, que les ofrece libertad y que están repartiendo dinero prácticamente, ya que Tanaka les da una buena suma, pero la cuestión acá es de conseguir un equipo que se pueda meter a lo que es un casino, ya que hay unas formas de salir, lo explican ahí mismo, prácticamente a los 10 minutos de la película. Esta película sorprendentemente me dura a dos horas 10 minutos, me parece que dura el filme, 2 horas 20 minutos más o menos, 2 horas 10 minutos por los créditos más o menos, y te mantiene al filo de la butaca, si te mantienes gustado, si te tiene pensando, si te ves en un temor real, y cómo es que los personajes, bueno, siempre en las películas de zombies vemos como que anteponen sus moralidades, ¿no? Qué es lo que es lo bueno o malo, y que en algún momento pues los grises se acaban, ¿no? Esto es bueno, es malo, o sobrevivir o morir. Pero bueno, aquí Tanaka les da esta información, inclusive les da los planos para poder abrir lo que es la caja fuerte, les dice dónde van a dónde ir, cómo salir del lugar, simplemente tienen que ellos pasar, ellos meterse, llegar hasta allá, ¿no? Y ese también es la construcción de la película. ¿Qué tenemos aquí? Kate Ward, ese es el momento donde a mí es la hija de Batista, que en algún momento, bueno, la hija del personaje de Batista, que qué bien está físicamente el señor Batista. La verdad, me gustaría que hiciera más películas junto con Dwayne Johnson, que ahorita vamos a hablar un poquito de Dwayne Johnson, no aparece aquí, pero vamos a hacer las recomendaciones de películas de lucha libre, que si tú te quedas de lucha libre de la WWE, los luchadores, wrestling, que si tú te quedas con ganas de más, porque te quedas con ganas de más de esta película, pues te voy a dar hoy por ahí, te voy a dar algunos consejos o te voy a dar unas recomendaciones para que las vayas a ver y las disfrutes y digas, oh sí, todavía seguimos viendo testosterona, porque sí, derrocha demasiada testosterona y bastante bueno. Pero bueno, vámonos con lo que es el argumento, ya que pues al momento de pasar a formar el equipo, pues se llevan prácticamente una sorpresa, ya que el personaje de Nora, que es Lily, prácticamente se sabe
la mayoría de las situaciones que pasan del lado del muro. Ah, no les había comentado porque ya se habían encerrado a contenedores de barco y empiezan a sitiar toda la ciudad, y pues estos zombies, por así decirlo, pues no pueden subir, por así decirlo, no pueden traspasar lo que es la ciudad o la barrera. Prácticamente hagan de cuenta que es como un cerco, por así decirlo, pero con contenedores de barco, por así decirlo, estos grandes contenedores. Y también porque todo se deriva en Las Vegas, y que en algún momento se van secando los cuerpos, es mucho más rápido como la putrefacción. Pero comentan en algún momento, es lo que les digo, que me gusta esta parte donde se dice que si tienen un poco de agua reviven por unas horas. Así que wow, sí está complejo, porque pasan por pila y pilas de zombies, es bastante estresante, por así decirlo. Pero también tienen que, en algún momento ella comenta que tienen una razonamiento, el personaje de Lily, la que es la coyote, por así decirlo, así la nombran en español. Y prácticamente pues sí, acá sí, por ejemplo, nosotros que estamos del lado de la frontera con Estados Unidos, así se le llama o se le conoce coloquialmente. Sí, es el animal, nosotros como lo conocemos acá, un símil a un lobo, pero más pequeño, el coyote. Nada más que el coyote en el argot mexicano es de que es el que te pasa la frontera o sabe inmiscuirse para pasarte la frontera. Ahí va también el contexto de Lily, ¿no? Porque sí, prácticamente sí es un coyote, porque los coyotes tienen mala fama, ya que simplemente se van por el dinero y muchas veces abandonan a sus clientes en medios del desierto, y muchas veces fallecen, ¿no? En el desierto, este tipo de coyotes. Quizá habrá otros que no, pero simplemente los está pasando ilegalmente de la frontera de México a Estados Unidos. Y muchas veces así nuestros compatriotas, un saludo a todos ellos, si nos están escuchando desde Estados Unidos, pues hay algunos que no llegan a poder cumplir el sueño americano por cuestiones de azarosas o por cuestiones de un coyote. Pero bueno, ese es el personaje y el contexto del coyote y o la coyota, puedo decir eso porque es una chica, ya que se sabe el movimiento, sabe cómo pasarlos del otro lado, como les comento, y pues los introduce a la ciudad. Tienen que ir a este casino, prácticamente es ir por el dinero y salir volando, prácticamente, o expulsados, como dice el buen Tanaka. Aquí empiezan dos que tres ramificaciones de la película, está interesante. Una, lo de Kate, ya que Kate es una voluntaria, donde les digo, donde tienen ahí como este cerco sanitario para las personas de migratorias, para los migrantes, pero los están tratando demasiado, bueno, demasiado más extremo como los han tratado, ¿no? Como que sí hay una crítica social a eso, ¿no? Porque no los dejan pasar porque piensan que van a tener alguna infección, pero no, porque no los quieren dejar pasar, ¿no? Y los inventan, y para erradicarlos pues nadie va a culpar a nadie si le dicen que todos ellos están infectados y que deben eliminarlos, por así decirlo, ¿no? Como si es una zona para migrantes, pero también podrá caer en estas zonas de como campos de concentración, ¿no? Y las personas sí tienen miedo, ¿no? A que eso pase, a que alguien les haga daño, no nada más física, sino mentalmente a las mujeres, ¿no? Y hay una mamá que tiene que salir de ahí, como buscar esta libertad o este dinero, por así decirlo, ¿no? Porque han quedado cajeros, han quedado han quedado algunos bienes que pueden recolectar y pueden pagar su libertad, por así decirlo, sobornar a alguien ahí. A lo que es ahí entra el personaje de Theo Rossi, que es Burt, que es un personaje, cómo lo odias, por así decirlo, ¿no? Por abusar de su poder, por así decirlo. Y lamentablemente Gita trata de ir al otro lado para buscar el bienestar de sus hijas. Lamentablemente que Kate se da cuenta y tiene un enfrentamiento con el personaje de Theo Rossi. El personaje de Burt
y pues prácticamente queda como al filo, ¿no? Como esta tensión. Y aparte, pues deja a dos hijas abandonadas prácticamente a su suerte, dos niñas, por así decirlo. Y Kate le nace por ir a buscar a esta persona del otro lado, ¿no? Para ver si está viva. Tiene la esperanza. El personaje, la situación de Kate, a mí se me hace como muy ruidosa. Por ahí ustedes tienen que verlo, pero sí es como una crítica muy, muy, muy aguda a ese personaje y como a sus intereses. Yo el de Batista los entiendo, el de todos los entiendo, menos el de ella, como que es como un poco ruidoso. No sé, como que alguien se lo puso a Snyder a calzador, porque sí sientan ciertas escenas como si hilan. Pero no, ahorita si quieren les comento un poco más, ya que en algunas situaciones donde ella tiene que ir a buscar a su amiga, a la mamá de los niños, así te quedas con cara de ok, pero ya viste que está bien difícil esto, o sea, no, como que no razona, como que ya es un impulso, por así decirlo, a irla a buscar, ya que en algún momento todo se complica, o sea, todo sale bien, prácticamente al 85% sale bien. Pero lamentablemente el señor Tanaka, pues no era su tirada que le llevaran el dinero, sino que le llevaran una muestra de sangre de algún zombie, por así decirlo. Pero aquí es donde entra todo lo que les acabo de comentar, la civilización zombie, que están conformados con de manera diferente, después de que el accidente militar libera a un espécimen que prácticamente se vuelve estratega, y sí, lo volvemos a ver, pero él ya hizo una comunidad zombie, como que él tiene esta facilidad, no de tener zombies como hordas o de bolita que todos vemos, sino que ya tiene como una comunidad y ya tiene como comunicación. Porque Snyder, pues sabremos que tiene siempre imágenes muy mesiánicas, muy muy profundas, por así decirlo, muy filosóficas, y aquí hace como una comunidad. Y lo que es Nora, o la actriz Nora, y el personaje de Lily, pues prácticamente va a buscar justicia, ya que lleva a Burt, ya que es un personaje pedante, es un personaje que luego te empieza te empieza como a doler el estómago. Lo hace muy bien, pero la situación acá es de que se lo llevan y a él lo ofrecen de ofrenda porque quieren atravesar y para que los zombies no los molesten para llegar al casino. La cuestión acá es de que el señor Tanaka no va a mandar nada más a este grupo por ese dinero, ¿no? Porque pues, es mucho, es y libre de impuestos, y prácticamente los que les va a pagar a este grupo de Scott, la verdad, pues les va a facilitar la vida muchísimo, muchísimo, y lo ven como un escaparate, lo ven como una oportunidad, ya que se ha vuelto muy complicado lo que es la vida en este mundo construido por Zack Snyder, y pues el primer sacrificado es Burt, ya que comentan todos, se asustan, ¿no? Porque ven a esta entidad, ven como una tipo reina, por así decirlo, prácticamente con su guardaespaldas, zombie, y ofrecen a este tipo, ¿no? Pero todos se sorprenden, ¿sabes qué? O sea, venimos todos juntos, somos un equipo, y les va comentando que es una fichita al llegarlo a exponer, y dice, ¿sabes qué? Sí, echarlo a los leones, ¿no? Prácticamente, y volvemos a echando a los leones, ya que, pues sí, otro de los personajes que vemos es un tigre blanco. Pues sí, ¿de dónde lo van a sacar? De Las Vegas. Hay muchas y muchos capas sobre esta película. Hay muchos, muchos. Por ejemplo, el personaje de Raúl, el personaje de Mikey Guzmán, de Chambers. La verdad, híjole, esos personajes son los latinos, son como los youtubers. También por ahí tenemos el piloto, que la verdad es como el piloto loco. Siempre me ha gustado esta parte de
Marian de Tic Notaro, que esos pilotos locos me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, la nueva película de El Equipo A con este piloto loco, a mí me llamó la atención muchísimo. Y también aquí no se diga que es un piloto, pero primero entran a pie y van a tener que salir volando. Conclusión de la película, para no extendernos más y no te diga de qué se trata, pues prácticamente nos dan una nueva forma de ver los zombies. Hay algo muy mesiánico que si vemos otra vez en sus películas de Snyder, tienes que revisarlo. Y inclusive yo por eso sacaba lo de mi novio zombie, ¿no? Que en algún momento si llegan a sentir aprecio por algo, los zombies van a decir, ah, no, Rome, ¿cómo crees? Pues bueno, vean la película y vean lo que sucede en algún momento donde, les voy a comentar, eliminan a la reina, ya que sale el rey por así decirlo, zombie, porque eliminan de tan facilidad, porque van a decir, ah, los soldados lo van a eliminar. Limitar, y más lo de Estados Unidos, pues acá sucumbe un pelotón de al principio cuando lo van transportando, porque no sabemos para dónde lo van a transportar, ni sabemos qué le van a hacer, ni sabemos para dónde va. Sale de una caja prácticamente, que pues para conveniencias de un de la película, pues la caja se abre después de que cae de un camión, y prácticamente los soldados sucumben, y vemos toda esta inteligencia que puede llegar a tener este zombie. Y sí es una inteligencia al formar una sociedad, por así decirlo. Y por eso lo comento, chéquenlo en serio, todo lo que va poniendo, las capas que va poniendo Snyder para los zombies, no sé, por ahí revísenlo. Es una película también entretenida, así que por ejemplo yo me estoy yendo como el del lado filosófico, el lado mesiánico, por así decirlo, porque sí lo hay, revísenla, yo no les voy a platicar por si no la han visto, pero es el lado mesiánico y me quedo con cara de... Ok, está bien. Bueno, a Snyder, otra vez con los zombies, pero está bien, otra vez. Sus simbolismos, por así decirlo. Y no es tan mal, como que le construyen más al zombie. Por ejemplo, tenemos por ahí al personaje de Martin. Ah, cómo lo odié también. Porque Tanaka, al momento de mandarlos, no los manda nada más por ese dinero, sino que tiene un segundo plan. Y la verdad, ese equipo no va a regresar, ya que en algún momento encuentran unos segundos planos, igual los que les dio Tanaka. Ahí quedaron en este casino, y hay otro equipo que donde van a abrir la caja fuerte, porque también es otra situación, y está muy 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 entretenido. Por ejemplo, le dan a Ludwig, le dan quien es el personaje de Matías, que es un chico, no sé, como muy muy bueno, no sé, se me hace bastante bastante bueno, se me hace bastante entretenido, chistoso, ya que es el chico que no es tan bueno. Entre tanto, pelotón es el más por así decirlo, el más delicado, ya que él no es táctico, sino que él va por lo que es sus manos de cirujano para ver lo que es la bóveda, ya que Tanaka necesita ese dinero, entre comillas, y él es el que menos sabe, tiene experiencia con armas, ni zombies, ni nada prácticamente, y lo tienen que estar cuidando. La mayoría de los demás son perros de guerra, por así decirlo. Él no, él prácticamente es un chico prácticamente es el hacker, ¿no? Que que nunca ha manejado un arma, que él es más utiliza el cerebro, por así decirlo, ¿no? Y es uno de los más tiernos, pero no sé, a mí me cayó muy bien. Pero la cuestión acá es de que en el momento de que todo se pone mal, pues él saca su verdadero yo, porque por ejemplo el personaje de Van der Ron, que híjole, se llevan también al principio, no, son como polos diferentes, es el rudo, es el que trae la sierra, él no, él es un poco más sistemático, él es más cerebral, y al momento de que él comprende cómo es, el momento de que se llega a llevar bien,
No, no inventes, hay una escena donde dices, wow, qué buena construcción de personajes. La verdad, yo sí se lo admiro muchísimo a Snyder con esta película. Los construye muy bien. Solamente les digo que el personaje de esta Kate, que pues ir a rescatar a la mamá de dos niños. Y que por siento que por ella, no sé, como que algunas situaciones se pudieron haber cambiado, pudieron dar otro giro, pero no sé, sí se me hace un personaje con mucho ruido, pero y que no llegaría a encajar muy bien en el equipo, porque ya les dije, Ledwin es el que menos encaja, pero es el que más más funciona, porque les digo, no es ningún guerrero, y ella, que tampoco es igual como Ledwin, pero no sé, como que para mí es ella como que es el ruido. Yo pensé que Ledwin iba a ser el ruido, como el que no me agradaba tanto de que estuviera en el equipo, ¿no? Pero es el que funciona más, es uno de las piezas importantes. Ella no, prácticamente es como una pieza a cuidar, ¿no? Como prácticamente es la chica que si hace algo mal, pues todo el equipo va a fracasar. Pero bueno, véanlo, es una probada, es un prácticamente puedo decirlo, es un escuadrón suicida, prácticamente es eso. Es bastante bueno. Los colores, inclusive del póster, me semejan mucho como a esta parte del Escuadrón Suicida, así que guiño guiño, así que revísenla. A mí me gustó bastante. Vámonos rápido porque ya me pasé del tiempo de estar platicando con ustedes, pero sí, a mí me gustó, me fascinó la película. No tiene buenos números en IMDb ni en Rotten Tomatoes, pero el gusto de la película para la gente creo que sí, es un 72% de lo que los vieron. Yo sí le doy beneficio de la duda y lágrimas, porque Ana de la Reguera, hay ciertas situaciones, no sé si fue por express, fue por velocidades, esa es una de las cuestiones que también me quejo de él, de la película, es de que el tiempo, yo creo que, sí es largo para una película, pero me faltó un poquito más, hasta eso siento que me faltó más de película, porque muchas veces las situaciones o las cuestiones y lidios por ahí, amorosos por así decirlo, se resuelven demasiado rápido, demasiado prematuro y ni siquiera dieron a desarrollar ese tipo de situaciones, porque es uno con Ana de la Reguera, y me dije, ni mente, sí me dolió así cuando le pasa algo a Ana, dices, no sé, la compatriota, bastante bueno su papel, bastante interesante, pero les digo, yo creo que por eso no me gustó el personaje de Kate, a lo mejor así como que le recrimino mucho, pero bueno, véanla, en serio, véanla, no les quise contar más de la película, vean el desenlace, que no sea un spoiler, que les sorprenda algunas cosas que no he platicado, pero la situación de esta película es así, si se les comento brevemente para que ustedes puedan... Se les antoje ir a verla, aunque mucha gente haya platicado de ella, aunque vean bastantes comerciales, aunque sea Zack Snyder y que ya lo vimos en la sopa por Justice League, véanlo, no se van a arrepentir, es una buena película, es entretenida, eso es lo que nos interesa hoy aquí. Rápido, con recomendaciones de películas de luchadores. Vámonos. Sí, seguimos. Ya les había dicho. Creo que sí, por ahí coméntenme. O yo me estoy equivocando. Creo que sí es clasificación R. Y por ahí vamos con clasificaciones C. Por ejemplo, por ahí yo les recomiendo lo que es Doom. Con Dwayne Johnson. Yo les recomiendo esta película. Es entretenida. Ahí podemos ver un poco más de testosterona. Inclina más a mutaciones en un laboratorio prácticamente, y podemos ver a Dwayne Johnson, podemos también ver a Carl Urban, recordémoslos de Josh Red, así que váyanlo a ver. No puede decirse que está pegado al videojuego, no, de ninguna manera, pero pues si quieres ver testosterona, quieres ver todavía siguiendo tiros, todavía quieres ver algunas situaciones medias fuertes y te quedas con esa sensación de ¿y ahora qué hago después de ver Army of the Dead? Ve Doom, yo te la recomiendo.
Y si quieres empezar como a ir bajando y dices, ok, va, vamos a ver otra cosa y vamos a ver Testosterona, otra película de Dwayne Johnson, que es The Faster. Esta película de Dwayne Johnson es del 2000, Doom es del 2005, Faster es de 2010, la conocemos nosotros en Latinoamérica como Venganza Letal. Híjole, esta película, si es de Dwayne Johnson, también tiene situaciones bastante interesantes, bastante de testosterona, bastante de, oh sí, dale, porque se lo merece prácticamente. También es clasificación C. Vemos que por ahí es la venganza, ya que, pues sí, son unos ladrones que les sale mal la jugada. Y en algún momento es acción, suspenso. Y en algún momento Dwayne Johnson regresa del más allá, prácticamente. Porque a toda la banda la eliminan de una manera bastante, bastante fuerte. Y Dwayne Johnson es el único que sobrevive y prácticamente realiza una lista negra y va eliminando a todos los que participaron en esa confrontación, al parecer con otra banda. Por ahí también hay un policía corrupto y Dwayne Johnson ya no es de que quiera arreglarlo de una forma pacífica, de una forma meditada, de una forma de que, oh, en Estados Unidos, de que, oh, que sea incógnito, ¿no? Mi identidad, no, ahí sí entra simplemente el tráiler, por ahí véanlo, entra a una oficina y simplemente a quemar ropa, sangre fría, elimina a alguien que participó en la muerte de su hermano. Así que, Buster, véanla, no les voy a comentar de qué va, pero prácticamente es de punto A a punto B. Vemos a Dwayne Johnson, a mí me gustó cómo está actuando acá. La otra es simplemente vemos la de Doom, vemos Testosterona, sí, Fuerza, Mutantes. Aquí un poco de horror, ciencia ficción, acción, pero acá sí vemos actuar a Dwayne Johnson. Aquí me sorprende bastante, ¿no? Esta parte de Dwayne Johnson no es de que, sea un actor como ninguno, ¿no? No es de que, su actuación le llegue a ganar un Oscar, pero no. O sea, sí vemos que le echa ganas a su trabajo y es ahí una de las películas que dices, ok, sí, sí debe de estar ahí como si a ti te parece bastante bueno, te cae bien el personaje de Dwayne Johnson. Johnson, con las películas que has visto de él, a mí me gustan varias películas que he visto de él y la verdad lo hace bastante bien, es carismático, y no se diga ahorita Batista, también lo hace muy bien en Army of the Dead. Híjole, como que le das otro giro a las actuaciones, igual con Drax. A mí me gustó bastante porque tiene un feeling, no nada más se quedan encasillados a estos chicos musculosos, sino que, wow, tienen un trabajo, le han echado muchísimas ganas, ojalá y que le sigan dando trabajo a los dos, ya que lo han hecho bastante bien. De hecho, por ahí por ahí Batista tiene bastantes películas, aparte de Guardianes de la Galaxia, bastante interesantes, pero estos son los que yo lo resalto, ¿no? Vayan a ver la de Faster o Venganza Letal, Doom y pues esta de Army of the Dead. Pero bueno, esas son las recomendaciones. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Comancha Comics, ¿vale? Y no te olvides en ir a visitarnos en Instagram, en Twitter, como La Comancha Rome. También estamos como como YouTube, La Comancha Rome. También estamos en Facebook como La Comancha Comics. Y muchísimas gracias por comunicarte. Muchísimas gracias por a las personas que nos dejan subir nuestro contenido. Maru Luis, Doña Su Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Thank you.